Richie. Continuamos con nuestros desafíos día a día. Nosotros estamos compartiendo con todos nuestros amigos, vecinos de cada una de las ciudades del país, porque vamos a recorrer todo el país. Redoble de tambores, porque ya está desde la Ciudad del Alto, nada más y nada menos que Vania Borges. ¡Ay, qué linda! Se ve, parece un Minion con su casquito. Parece, lo aparece para comenzar con la limpieza. Es un Playmobil. Hola, Vania, ¿cómo estás? Buen día de Dios. Hola chicos, ya tengo todas las energías puestas con todas las ganas porque hoy limpiamos la Ciudad del Alto. Sí, estamos en donde, la Avenida Tihuanaco, y estoy aquí con la gente ya del municipio. Hola chicos, a las mañanas con las bolsas, ya están listos con los rastriños, y estamos listos acá preparados con todas las medidas de seguridad porque vamos a limpiar los puestos de venta de la Avenida Tihuanaco, así que prepárense porque estamos acá también con la ingeniera ya lista, preparada. Listísima, buenos días, muchas gracias por la cobertura, invitar a todos los vecinos que nos acompañen hoy en la limpieza y en el reto que tenemos. Bueno, y este lugar está muy sucio, quiero mostrarles, miren por favor, hay que limpiar mucho este lugar, así que convocamos a todos los vecinos, convocamos a los comerciantes, salgan con su basura, con su escoba, salgan a limpiar. En este momento tenemos que dar el ejemplo, sí, en este desafío de la revista Al Día. ¿Tienen alguna consulta, chicos, antes de empezar? Primero, a ver, ¿dónde exactamente te encuentras, Vania, para todos nuestros amigos vecinos? Puntualmente, si tú no te ubicas, consultarles, a ver. A ver, como les decía, nos encontramos en los puestos de venta de la Avenida Tihuanaco, de la Ciudad del Alto, ¿no? Ahí estamos, en este lugar específicamente, un lugar bastante comercial, donde mucha gente ya incluso a esta hora, muy tempranito, ya está llegando. Vamos a mostrarle también a la gente y le vamos a pedir que se sume. Por supuesto, ya están llegando también las comerciantes a estos puestos. Perfecto, Vania, en la calle 1 para ser precisos. Comencemos entonces en 3, 2, 1, junto a la Alcaldía Municipal de la Ciudad del Alto. ¡Nos movilizamos, Vania, adelante! Largo trabajo que va a tener Vania, tanta basura que hemos visto en un primer pantallazo. Entonces vamos a realizar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar primero toda la basura que está acá y vamos a ir sacando lo que son las flores que se han colocado desde hace bastante tiempo. ¿Por qué vamos a hacer? Bueno, comentarles a ustedes que la limpieza la realizamos acá todos los días, se realiza la recolección con el barrido y el carro basurero. Sin embargo, llamar una vez más a la conciencia a todos nuestros vecinos y pedir de que respetemos el horario de recolección de los carros basureros y las operadoras de limpieza. Esto todo obviamente respetando nuestra ley 755, donde menciona que todos los que generamos los residuos somos responsables de los mismos, ¿no? Muy bien, entonces estamos haciendo ya la limpieza, yo también me voy a sumar. Ahí vamos a ir levantando con las manos todo lo que estamos viendo acá en el suelo y vamos a ir también retirando ya todas las cosas que no tienen que estar en este lugar, ¿no es cierto? Vamos sacando, hay un poco de contaminación si es que no hacemos la limpieza correspondiente en este lugar. Acá vamos a ir recogiendo y así vamos a pedir también, por supuesto, a los vecinos, vengan, no nos miren la tele, levántense con ganas, con energía, abríguese un poquito. Mire, ya está viniendo la señora igual con su escoba. A ver, vamos a enfocarle aquí a la señora. Señora, ¿cómo está? ¿Vino con su escoba a limpiar también esta cosa? Sí, estoy viniendo a limpiar. ¿Va a sumar entonces este desafío? Sí, nos vamos a aquí juntos. Ahí está, entonces está trayendo la escobita, nos va a ayudar a limpiar también la señora, los vecinos, los comerciantes también nos van a ayudar a limpiar esta zona. Y así estamos realizando ya el trabajo, miren, un trabajo hormiga, pero estamos cumpliendo el desafío, queridos compañeros. Estamos cumpliendo, Richard, el desafío. Y como bien dijo, bueno, ¿qué está mirando la tele? Venga, pues aquí mira, es que hay que salir de casa, vamos. Queremos que usted nos colabore, queremos que nos ayude, queremos ser parte de esta campaña, porque limpiar no solamente una ciudad, limpiar no solamente una calle, Richard, sino nuestro país y nuestro planeta. Es por eso decíamos que este recorrido va a ser a nivel nacional en diferentes ciudades. Y arrancamos con la Ciudad del Alto gracias al buen desprendimiento también de sus autoridades que coadyuvan de una u otra manera para poder realizar estos trabajos. ¡Vamos, Vania, que está en acción en este momento! ¡Estamos siguiendo! ¡Tú tranquila! Bueno, te digo, arduo trabajo. Estamos hablando de un mercado donde hay mucho movimiento de personas. Y bueno, y parte también esto de la educación, ¿no? De tratar de mantener limpio un mercado. ¡Vania, Vania! Eso, esto es de este carnaval, creo que siguen ahí los... Nos escuchan acá también, la caserita nos está ayudando. Caserita, estamos limpiando tu puesto. Muy bien, ahí estamos limpiando los puestos, entonces vamos a ir sacando. No se lo toques. Eso. Cuidate ría la casera. Hay que sacar, ¿no? Hay que limpiar, dice la casera, ahí está. Muy bien, vamos a seguir limpiando acá en más lugares. Y acá ya están también los comerciantes. Miren, vamos a limpiar todo esto que está acá abajo. Fíjense, toda la suciedad, toda la basura. Es momento de limpiar, ahí está, estamos limpiando también.
Las caseras nos están acompañando en este momento. Muy tempranito han llegado para ayudarnos a limpiar. A tu bolsa, Vania. Van a ir a traer más escobas, dicen aquí los vendedores. Toda la gente se está sumando y bastante movimiento en este lugar. Y así, de esta forma, ya estamos realizando la limpieza correspondiente. Buen trabajo, gracias, Vania. Gracias a toda la gente que nos está colaborando. Ahí vemos a muchos a miembros de la alcaldía alteña. Están trabajando todos, ¿eh? Desde los directores, estamos viendo, todos dando el ejemplo. Ella es la directora de esta unidad. Por ejemplo. Ella es la directora de esta unidad. Y siempre recomienda que por favor se respeten los horarios de recojo de basura. No en cualquier momento saquemos la basura, sino en el instante en el que los carros basureros están comenzando ya a desplegarse en la ciudad del Alto. Hay hasta zapatos aquí, chicos, tengo que decirles. Bueno. Sí, ayer hemos encontrado uno tuyo, hoy creo que es uno mío. Exactamente. Sí. No, están esparcidos. ¿Usted qué hace en el Alto con los zapatos? Bueno. Héctor, tu zapato. Ahí está. A ver. Sí, justamente es ese. Ahora, si no quiere limpiar, evite ensuciar. Bueno, pero hay cosas que son inevitables y para eso siempre es bueno mantener limpio el mercado, la plaza, la plazuela, las calles, su calle. Y bueno, todos vamos a trabajar por la limpieza de una ciudad. Muy sucio, la verdad, que haya zapatos. Tenemos que limpiar, estamos limpiando debajo de los puestos. ¿Esto para qué? Para darle las condiciones a las caseritas, las vendedoras, pero también a la gente que viene a comprar a este lugar. Por eso estamos cumpliendo el desafío de la revista El Día Junto a la gente del municipio alteño. Estamos realizando ya la limpieza también de los diferentes puestos acá en la avenida Tihuanaco. Toda la gente que se quiera sumar ya sabe que puede hacerlo. Muy bien, Vani, entonces cualquier momento estamos nosotros de regreso contigo, querido Richard. Bueno, gracias, gracias. En nuestras redes usted puede participar también, puede subir su fotografía haciendo la limpieza correspondiente ahí de su calle, de su plazuela, organizándose con los vecinos, póngalo a través de nuestras redes sociales. Nosotros estaremos observando esas imágenes, esos pequeños videos también. Y todos sumándonos a estos desafíos y de la limpieza. Gracias, Vania, a seguir limpiando. Te vamos a dejar unos minutos más con esta acción. Bueno, por todas las caseras con las escobas. ¡Eso! Muy bien, gracias, Vania. En minutos continuaremos contigo. Gracias, 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 gracias por este desafío. Vania, Vania, ahí te sorprendo en este momento. ¿Cómo estamos con nuestra gran campaña, con nuestro reto, con nuestro desafío? ¿Cómo anda el trabajo con la basura que existe allá en la ciudad del Alto? Reiteranos, ¿dónde te encuentras en este momento? ¿Y cómo andan las cosas por allá? Doy gracias a Dios por otro día. Bueno, nos encontramos en la zona de Villa Dolores, en este sector. Miren, ya hemos hecho el acopio de todo lo que significa la basura y hemos logrado, bueno, pues recoger una gran cantidad de basura para dar el ejemplo en este desafío de la revista El Día. La ingeniera Janine Siles, directora de gestión integral de residuos, nos va a contar además sorpresas porque, Richard, mañana te vienes tú a la ciudad del Alto, ¿no? ¿Dónde? Así es, tomándole la palabra, querido Richard, mañana lo invitamos al Estadio Cosmos 79 a realizar nuestro reto. En el Estadio Richard, ¿qué tal? Ojo, que nos vamos hasta el Estadio Cosmos 79, que no es el de Villa Ingenio, es en otro lado. Nos vamos al Estadio de Cosmos, es lejos, oye, bueno, lejitos, ¿no? Bueno, pero vamos a estar allá, vamos a llegar, es un compromiso y por supuesto es parte de nuestro desafío, porque todos tenemos que estar juntos por esta buena acción, ¿no es cierto? Así que allá nos vemos mañana, y con todos los vecinos de Cosmos, ¿ah? Atención, mi amigo hincha del fútbol, vamos a hablar de fútbol, vamos a charlar del bar, qué es lo que dijo el uno, el otro, cómo anda el Always Ready del Alto, y muchísimas otras cosas más, a manera de alzar la basurita, mañana tempranito. Así es, mañana muy temprano, entonces, la gente ya sabe de la ciudad del Alto, y sale la gente, sale a ayudar, quiere limpiar su ciudad. Y eso es algo muy positivo. A ver, vamos a contar las bolsas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, más de 50 bolsas hemos logrado recolectar en todo ese sector que estábamos hace un momento para darle también el espacio adecuado a la gente, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos realizando un cambio, estamos haciendo un gran desafío. Y por supuesto, acá está la gente que ha trabajado. Chicos, saludamos a la cámara a todos. Ellos desde muy tempranito. Escucha el grito, girl. Uka shaka, uka shaka, uka shaka, uka. Falta la vueltita, chicos. Otra vez, uka shaka con vueltita. Vamos, dos, tres. Uka shaka, uka. Eso. Y tenemos el grito de guerra ya para ir cerrando este contacto. A ver, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. El Alto de pie. Nunca con basura. Eso. Bien. Un aplauso a las
Ciudad del Alto que se está sumando a este gran desafío de la revista El Día. Y por supuesto, ingeniera, vamos a cerrar este contacto. Gracias por la predisposición, por realizar este trabajo junto a la revista El Día. Muy agradecida a ustedes también, y que valga la oportunidad para pedir a todos nuestros vecinos que lo que comprende nuestra ley 755, que todos somos responsables, todos los que generamos los residuos somos responsables de la misma, que respetemos el horario de recolección que tienen nuestros carros basureros y dispongamos los residuos donde se debe, sea en los contenedores o cuando pasan los mismos recolectores. Muy bien, cumplimos el desafío. Mañana es el turno de Richard Pereira. Desde la Ciudad del Alto le decimos gracias a la gente que ha salido a limpiar junto a nosotros, y mañana los esperamos desde las 7 de la mañana, ya sabe, El Alto de pie y nunca con basura. Y así tiene que ser, mi querida Mania, con esa actitud sobre todas las cosas, siempre de pie, nunca con basura. Saludos para nuestros amigos de la Alcaldía Alteña, allá en la avenida Tiahuanacu. Nos vemos mañana en Cosmo 79, estaremos levantando la basura, un granito de arena. Pero es lo más importante, empezar, iniciar y contagiar eso a nuestros amigos vecinos. Gracias, Mania, buen trabajo, buena actitud y por supuesto, mucha suerte en tu retorno. Continuamos con más.